Hola, vamos a jugar a cochecitos como antiguamente. Y seguro que ahora funciona el mando a la primera. Sony Roblox 2 Kart. Oh, el antiguamente conocido como Sony Roblox 2 Kart. Ahora se llama Doctor Robotnik's Ring Racers. A ver, le he dado al mando y ha reaccionado cuando le he dado al mando. ¿Funcionará el mando? Funciona el mando, vale. Bien, es que no me ha funcionado dos veces, no sé por qué. Cosas, sí. Antiguamente se llamaba Sony Roblox 2 Kart. Sony Roblox 2 Kart sigue existiendo. Pero el caso es que ayer, literalmente el día de ayer, de la absoluta nada dijeron los desarrolladores: hemos lanzado el juego. Yo, pero aquí hay que avisar un poco de antelación, ¿no? La última noticia que sacasteis fue hace casi un año. O algo así. Pero bueno, el caso es que los desarrolladores de Sony Roblox 2 Kart. Tenemos que hacer la explicación todas las veces. Que técnicamente es un mod de Sony Roblox 2, que técnicamente es un mod de Doom, ¿vale? La historia de siempre. Estamos jugando al Doom. Siempre que llegara a este punto, hay que decirlo en algún momento, vamos a quitárnoslo pronto del medio. Estamos jugando al Doom, pero por otra parte, Sonic en cochecitos. Ahora, de hecho, en la versión antigua estaba Doom montado en coche como personaje desbloqueable. No sé si aquí también. Espero que sí, supongo que sí, tiene que estarlo. Llevan desarrollando una nueva versión durante un montonaco de tiempo, y cuando digo un montonaco de tiempo, creo que el Sony Roblox 2 Kart tenía como 10 años de desarrollo, aproximadamente, no me acuerdo, estas fechas pueden ser mentira. Esta versión, la versión .2, la versión Ring Racers, supuestamente tiene otros 5 años encima del anterior, entonces es una locura. Ahora explicaremos en qué consiste, porque el juego comienza con un entretenido tutorial, con Robotnik y Tails hablando. No lo voy a traducir porque me canso. Pero básicamente están. La excusa para el tutorial es como que Metal Sonic se ha puesto a actuar de forma extraña y se había puesto a atacar a todo el mundo. Y lo han conseguido capturar y lo están reprogramando. Y es la excusa para que, mira, configura las opciones de vídeo. Porque somos Metal Sonic. Ah, se han mezclado el vídeo y el audio. Configúralos. Esto ya tengo algunas cosas cambiadas porque no he borrado mi partida guardada, he creado una copia de la partida guardada para empezar desde el principio, porque el principio tiene el tutorial y este juego no es igual que Sony Roblox 2 Kart. Han cambiado bastantes cosas y es muy necesario hacer el tutorial. He puesto el VSync para que no haya. Porque se nota mucho en los live streams, como está el VSync desactivado, se nota mucho los. Cuando no está bien el vídeo y eso. Otra cosa que he puesto es que estoy utilizando OpenGL. Ahora, aquí esto se llama Legacy GL. Se supone que lo pone ahí, que eventualmente van a reemplazar Legacy GL con OpenGL bien de verdad, porque debe ser esta una versión más antigua y por lo visto tiene algún bug visual. Y sí que he visto algún bug visual, pero prefiero OpenGL, aunque tenga algún fallo por ahora, a modo software. Porque modo software es muy oscuro. Pierde bastante claridad de imagen. Los desarrolladores llevan mucho tiempo diciendo siempre, cuando salió Sony Roblox 2 original, todo eso, no, jugar en modo software es mejor, etcétera, y todo eso. Se ve regular. Pierdes claridad. Y necesitas mucha claridad en este juego porque el juego en sí mismo ha perdido bastante claridad. La buena opción de OpenGL también es que puedes poner modelos en 3D. No los voy a poner ahora, pero a lo mejor los pongo luego para mostrarlos, ¿vale? Pero bueno, estas opciones están ya cambiadas porque técnicamente, míralos, ahí están. Técnicamente, o sea, se pueden poner modelos en 3D, pero me gustaba cómo quedaban en Sony Roblox 2 Kart, pero aquí la verdad es que no tanto. Pero bueno, ahora puedo cambiar las opciones de sonido. Lo único que es oír un poco la música porque las canciones me molan y a veces no se oyen lo suficiente. Eso es todo. Hay más opciones que ahora mismo no voy a. Digo, están guardados. Están cambiadas las cosas porque mis datos están guardados, aunque yo ya borré mi partida. Porque las opciones se quedan guardadas en otro lado. Pero bueno, explicaré. Porque como han cambiado tantas mecánicas, el tutorial es bastante necesario hacerlo. Pero bueno, sí, están explicando que es que han desarrollado Cars con el poder de no sé qué. No sé por qué están trabajando estos dos juntos, ahora son amiguitos por motivos. Pero imagino que es un poco como Bowser, que no hace más que atacar al reino champiñón y prenderle fuego a las cosas y cosas así, pero luego lo invitan a jugar al golf y a los coches.
Así que imagino que más o menos es lo mismo. Pero si están hablando de la historia, os la leéis si queréis. Pero es que es muy largo y de nuevo, el tutorial es largo. Así que quiero llegar al juego en sí mismo rápido. También puedes crear tu propia tarjetita. Yo, como veis, ya la he creado. Pero bueno, puedes elegir el personaje para que te salga directamente. Y sobre todo, los controles van asociados a la cuenta, digamos, al perfil que tengas creado. Aquí te puedes poner el perfil, la identidad del perfil, que obviamente me he puesto lo único que me podía poner, el nombre para aparecer online y todo eso. Y en las opciones de accesibilidad, que yo creo que es lo más importante. Pero bueno, en los controles he hecho una cosa. Por defecto, el juego quiere que utilices L2, digamos, y R2 para grindar y para lanzar objetos. Lo he puesto en el L1 y lo he cambiado por lo que hay en el L1 por defecto, porque no sé, se me hacía muy raro. Pero por lo demás está todo normal. Y en accesibilidad, esto sí que es importante. El juego por defecto tiene estas opciones. Y las voy a dejar. Pero vamos a... Tiene la de defecto 2 así en verdecito. Nada está cambiado. Lo voy a dejar momentáneamente para el principio del juego. Pero inmediatamente cuando muestren el principio del juego lo voy a cambiar. Hay varias opciones que no me gustan y explicaré por qué después. Pero vamos, para el principio del juego, a lo mejor merece la pena que lo explique ahora. El juego este, al principio, no sé si lo habéis visto, no sé si se ha dado tiempo a grabar nada, el principio de la introducción, avisa que que pueda haber problemas de luces parpadeantes, ¿vale? Y problemas para la gente con epilepsia. Por eso es por lo que quitaron un nivel en el Sony Rogue Blast 2K, Kodachrome Void, devolvérmelo. En su versión original, este juego siento que han metido mucho. Han metido mucha cosa visual, muchos efectos visuales que paran la pantalla y creo que definitivamente puede haber problemas para la gente con epilepsia. Eso es un problema. Entonces, dos cosas. Y sobre todo, el juego se siente un poco diferente. Entonces, si queréis que. Si cogéis el juego, es gratis, obviamente. Es técnicamente un mod de Doom. Aunque tiene su propio ejecutable, obviamente. Eso en la página que está en la descripción, carcrew.org, se puede descargar, es gratis todo. Y todavía no está para Linux, pero estará enseguida. Se suponía que lo estaban haciendo a la par, pero la versión de Linux se supone que sale enseguida, pero todavía no ha salido. Pero bueno, está para Android y o sea, está para Mac y está para PC. Cosas que cambiar. Para claridad, esto de aquí. Por defecto, la cámara gira cuando tu personaje gira en planos inclinados. Quitar eso marea un huevo. Efectos reducidos lo podéis quitar también. Y la vibración de la pantalla también se puede quitar o poner a medio. Yo lo pongo a medio porque también molesta, pero no me molesta tanto. Esas cosas hay que cambiarlas para claridad, porque el juego es muy. Ahora tiene demasiadas cosas en pantalla, siento yo. Y otra cosa, si queréis que parezca un poco más como Sony Rogue Blast 2 original, quitar esto del Lite Steer. Esto hace que derrapes. No sé si pones ahí arriba, dale hacia abajo en el D-pad para hacer los giros más cerrados. No sé si antiguamente era hacia el lateral. Ahora creo que es arriba y abajo, no lo sé, pero esto fuera. Screen tilting yo lo quitaría, lo podéis dejar, pero es confuso de la hostia. Es muy confuso y a mí no me gusta nada cómo queda el efecto, así que lo quito. Gracias a Dios está la opción, pero hay que buscarla. Voy a dejarlo todo por defecto. Ah, esto, input delay. El juego por defecto, practica para juego online, lo pone arriba. Te lo pone a 2, ponerlo a 0. Si jugáis online siempre vais a tener un poco de delay, pero no todas las partidas online van a ser iguales. Podéis practicar offline. Poniéndoos input delay a vosotros mismos cuando jugáis offline, no lo hagáis. Porque hay muchas cosas que desbloquear offline y los NPCs usan muchos chetos. Hay NPCs ahora, por cierto. Lo voy a dejar, pero luego quitarlo, ponerlo a cero. Cuando jugáis online ya os acostumbréis según la partida, porque también depende del ping, vais a tener un delay distinto o no. Lo podéis usar para practicar, pero para desbloquear las cosas al principio, no, nunca jamás, es lo peor. Pero bueno, y aquí puedes elegir tu personaje. Por defecto, y la pantalla de selección de personajes ha cambiado. Luego lo veremos. Pero bueno, una vez hecho todo esto, vamos a comenzar el tutorial. El tutorial tiene historia por algún motivo.
¡Ah, oh, doctora! Ha vuelto más temprano, no sé qué. El juego gráficamente, visualmente, estéticamente mola un huevo. ¿Es como una actualización? Sí, pero el Sony Robo Blast 2 Card original sigue estando. Y de hecho hay gente que a lo mejor va a seguir jugando Sony Robo Blast 2 Card porque este juego ha cambiado varias cosas que ya comentaremos, pero no todas son buenas. Se siente distinto, definitivamente. ¡Oh, has vuelto más temprano! Llegas a tiempo para hacer los cambios que hemos hecho a los Ring Racers. Bla, 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 a los cochecitos estés. Esto es un tutorial y es súper largo, me lo va a explicar todo. Spoiler. No, esto tiene un huevo curro, ya digo, son 5 años nada más que para hacer esta versión, yo creo. Esta puerta de aquí atrás está abierta. La única forma de saltarse el tutorial es saltárselo desde el principio. Debería hacerlo, pero es muy largo. Pero definitivamente viene bien para explicar las mecánicas. Debería probar. Pero si atraviesas esta puerta es la forma de saltarse el tutorial. Lo que pasa es que no es fácil saltarse el tutorial. Para saltarse el tutorial te ponen una prueba. Tienes que ganar, no tienes que ganar, tienes que quedar en buena posición en una carrera. Vamos a hacer el tutorial, pero que sepáis que la opción está ahí. Y no se puede reintentar. Si falláis y queréis reintentarla, hay que cerrar el juego y volverlo a abrir. Pero esa carrera es muy difícil. Vamos a hacer el tutorial. Pero que sepáis que está ahí la opción, porque yo no lo sabía. Para girar, dale a la izquierda, a la derecha y todo eso. Y tienes que ir mirando estas cosillas. Está muy oscuro ya, ¿no? El personaje está oscuro porque... Por esta parte. Puedes utilizar los turbos para hacer cosas de turbo. No voy a leer todo lo que me digan. Lo voy a resumir. Vale, pero ya habréis visto, fíjate, que ahí mueve, que ahí la... Que la pantalla ya se empieza a mover cuando te inclinas y todo eso. Ah, parece que hay algas y todo eso que te cortan el paso. Sí, fuera de pista vas más lento. Mira, puedes... Ah, mira las vistas. Toma un segundo para mirar las vistas. Esto no es nada, esto es relleno. No me acuerdo qué botones para saltar los diálogos. Lo que pasa es que van a estar hablando y a veces van a comenzar los diálogos y todo esto. El tutorial, si os interesa mucho lo que dicen, os lo leéis. Pero mira, he preparado algo aquí. Estos paneles son nuevos, te dan super mega turbo del infierno directamente. Ah, y mirar cómo molan los detallicos. El teletransporte. Son los teletransportes del Sonic Adventure 1. Para ir de una zona a otra en el jardín, chao. ¿Dónde estás, Tails? Bla, bla, bla. Ya me estáis explicando. Coger anillos, supongo. Ahora explicaré, porque la mecánica de los anillos es nueva y es lo que más cambia toda la historia. El juego, como ya digo... La sensación que te da jugar a este juego, jugar al kart... Es... Muy distinta en algunas ocasiones. Ah, bueno, si esto es la tecnología que hemos utilizado para hacer esta movida. Básicamente eso es todo. Pues combina el poder de 80.000 anillos y para ir en cochecitos y hacer brum 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 y esas cosas. Vale, los anillos son importantes por esto. Fijaos, a la izquierda está el porcentaje de nuestra velocidad que llevamos ahora mismo. Vale. Los anillos, cuando los utilizas, te dan velocidad. Y es la única forma, bueno, casi la única forma de subir algunas cuestas. Si no coges un pad de velocidad, usas un objeto o utilizas anillos, no puedes subir algunas cuestas, y esto en las carreras también afecta. Por lo tanto, vas a tener que estar utilizando anillos, que no es una cosa que te salga normal. No es como en el Mario que coger las monedas te da velocidad. No, aquí hay que usar los anillos. Por lo tanto, hay como 300.000 trillones de anillos en todos los niveles. Pero como estés sin ellos es malo. Es muy malo. Dios, nunca me acuerdo qué botones para saltar los diálogos. Vale. Y cuando no tienes anillos... Botón equivocado. Cuando has gastado todos los anillos, puedes hacer esto. Cargar un ataque. ¿Qué pasa? Que cuando no tienes anillos, los daños que recibes son mayores y te lanzan más por los aires. Lo cual es lo peor. En muchas ocasiones es lo peor. Pero bueno, sí. Utiliza el ataque para coger, para atacar a las cosas estas. Pero para ello tengo que quedarme sin anillos. Hecho. Es un ataque así como dar una vueltecica.
casi nunca lo utilizo en lo que son las partidas. Ahora, una mecánica que tiene es que si mantienes cargado, mientras lo mantienes cargado, no coges los anillos. No coges ni objetos ni nada. Si estás cargando un ataque, no coges nada. Es una buena forma de evitar tener que la gente tenga cargado esto constantemente. Porque si no, no tienes anillos, y si no tienes anillos, pues cobras más y es malo. Pero estar sin anillos, incluso con negativo de anillos, se puede llegar a tener negativo de anillos, pues si tienes 0 anillos y te pegan, pierdes anillos aún así. Si tienes menos 20 anillos, que es lo máximo de deuda posible, digamos, explotas. Y si explotas, pues tardas más en respawnear y eso. No es como que te han lanzado por los aires y está, no, explota. El coche explota y mueres para siempre. Excepto que no es para siempre. Respawnea, pero bueno. Y puedes atacar a los enemigos con esto. Y yo, como no tengo anillos, pues también cobro al tocar a la gente. Esto de tocar a la gente y no tener... Nada más que con tocarte ya sales medio volando. Es lo peor. Mira. Esto es lo peor en las partidas. Siempre hay que intentar tener algún anillo. Ahora, hay que intentar tener pocos anillos, porque lo normal es tener que usar los anillos siempre que puedas para poder atacar, para poder coger velocidad. En este juego se pierde la velocidad más rápido que en el Sonic Roblox 2 Car normal. Hay que estar usando anillos constantemente, constantemente. Hay que tener pocos anillos, pero hay que tener alguno, a ser posible. Lo bueno, como ya digo, es que hay muchos anillos. Y esto es nuevo, la caja de anillos. Ahora hay cajas de objetos y cajas de anillos. Las cajas de anillos es una ruleta y ya no se para automáticamente, la tienes que parar tú. Cuando la paras, tienes anillos ilimitados durante un rato. No... Anda, no había entrado aquí. Estos son mapas. ¿Qué hay? No sé si son todos nuevos, pero bueno. Sí. Vayamos para acá. La ruleta la tienes que parar tú manualmente. Ahora ya no se para automáticamente si no la paras tú. Bueno, utilizar anillo a esta velocidad y eso. Mirar un looping. Uy, no sé cómo lo han hecho para que sea un looping de verdad, pero es un looping de verdad. Ah, vale. Mecánicas por debajo del agua. ¿Por algún motivo? El coche se maneja distinto debajo del agua que fuera del agua. Y derrapas distinto, pero no sé exactamente en qué cambia. Pero vale. Ah, sí. Hay que romper esta cosa, pero con el ataque no vale. Estas cajas no se rompen solamente con el ataque este nuevo. Han metido demasiadas funciones, yo creo. Lo bueno que tenía Sonic Roblox 2 era que era un juego fácil de coger. No quería los anillos. Quiero... Vale, sí, las cajas doradas tienen objetos, las cajas plateadas... Que fíjate, cuando coges una caja dorada se convierte en plateada momentáneamente. Quiero... Esto también hay que pararlo manualmente. Esta ruleta hay que pararla manualmente también. Y puedes medir tú el tiempo, no es como antiguamente. Fíjate lo lenta que va. Cuanta peor es tu posición, más lenta va la ruleta. Vale, tengo que pararla en las botas. Y con la velocidad del turbo es como si fuera un ataque. Sí que puedo romper este objeto. Ahora. Los paneles del suelo están desactivados. ¿Qué utiliza? Pues utiliza turbos, copón. Vamos a hacer... Utilizar planos inclinados para avanzar, básicamente. Es lo que me están explicando, salvo que no lo estoy haciendo bien. Ahora sí. Utilizar la inclinación para esto. ¡Uy! Oye, ¿me he vuelto loco? ¿O estas barreras son del Phantasy Star Online? Las de no pasar para atrás. Pero bueno, no debería estar usando turbo para nada. El turbo te deja atravesar esto también. Estas barreras multicolores, por defecto, te empujan hacia atrás. Necesitas llevar un copón de velocidad que solamente vas a poder conseguir con objetos para poder atravesarlo. Básicamente han cogido las zonas donde hay atajos, las han cerrado. Y para garantizar que solamente entras con objeto han puesto esas barreras. Y esas barreras solo se atravesan si llevas velocidad de objeto, vamos. Ah, no puedes... Sí, el tutorial es largo. Vamos a venir por aquí. Déjame pasar. Ah, sí, tengo que continuar el diálogo para que me deje pasar, de verdad. Déjame pasar. Ah, sí, esto no hacía falta que hubieras al turbo. Con la velocidad del... Cuando hay inclinaciones también te dan velocidad. Lo malo es que... Ah, perdón.
me equivoco de botón a veces, puedo cambiar los botones. Porque no me gustaba que estuvieran el L2 y R2 ciertas cosas. Pero bueno, con la velocidad de los planos inclinados también puedes pasar eso. Si son para abajo, claro. Ahora. Pa, 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 pa. Esto no sé si me lo tenían que haber explicado ya, pero bueno. No, este plano inclinado se puede subir simplemente normal. Pensaba que me iban a explicar cómo subir los planos inclinados cuando no tienes dinero ni tienes nada. Porque si no tienes anillos, ¿cómo subes esos planos inclinados? Ahí está la coña, pero no, me está explicando que, mira, lanzar objetos, lanzar objeto para interactuar con el botón. Eso es todo. Ahora, los objetos también se pueden lanzar para arriba. Si le das hacia arriba, hacia adelante, y al lanzar el objeto, guay va, objeto hacia arriba. ¿Y qué es lo otro? Sí, que apuntes. Guay va, ya está hecho. Vale. Esto es más importante de lo que parece. Eggman, estos son... sprites. No has inventado los sprites. Sí, ya lo sé. Joder. Quiero saltar el diálogo y a veces hago esto. Los colores de los personajes son desbloqueables ahora. Tienes que encontrar esto en todos, que yo sepa, todos los niveles del juego y son muchos. Así que aquí puedes elegir tu primer color gratis. Pero solo te dejan un color gratis. Y no me di cuenta yo la primera vez que esto eran colores gratis, ¿sabes? Y cogí el primero que vi. Vale, pero ahora... como es más rápido, el rojo. Ah, como yo, Miles, sabía que mi genio se te estaba pegando. En realidad, Thor, utilicé este color para pintar el tornado. Sonic le gusta las cosas rojas, porque va más rápido, todo el mundo lo sabe. Vamos para allá. El objeto esto me puedo librar de él ya. Vale, segunda parte de creo que de 4 del tutorial completada. El tutorial es largo de narices y no tengo mucho tiempo hoy para el live stream. Voy a tener que terminar un poco antes que normalmente. ¡Ah! Pero quiero jugar online hoy por lo menos y todo eso. Pero necesito explicar varias cosas del juego porque es el primer hito día. Pero puede que haga más veces algo. Esto lo jugaré en algún juego que tenga los live streams seguro. Ah, sí. Los pinchos son malos. Cuidado y esquiva los pinchos. Bien esquivado. Pero bueno, usemos los anillos para correr. Vale. Me están explicando que frenar es una cosa que a veces hay que hacer. No me gusta que a veces haya que hacerlo, pero bueno, frena para no comerte los pinchos, para no comerte los muelles. Los colores luego se desbloquean. Sí, los colores se aplican a todos los personajes. Dios, tengo que frenar antes de lo que estoy frenando, sin duda. Frena. Gracias. Vale. Ahora, suelta el acelerador y frena aquí. Eso estoy haciendo. Cuidado que hay pinchos. Vale. Vale, esta parte es más complicada. En lugar de frenar, no da tiempo para frenar. Pero si te ocurre esto... literalmente... ah, no. No voy a salir de la trampa gracias a mí mismo. Si te ponen muelles unos enfrente a otros, te están diciendo que más efectivo que frenar es girar el coche e intentar acelerar en la dirección contraria. Así que es lo que vamos a hacer. Vale, esto te frena más rápido que frenar en sí mismo. Acelerar hacia atrás. Ah, doctor, es un buen cambio que nos cuentes las trampas antes de que las veamos y eso. Vale. El freno de mano, por decirlo de alguna forma. Acelerar y frenar a la vez. Si aceleras y frenas, te quedas clavado en el sitio. También hay otro botón para hacerlo. Creo que por defecto es... ¿la I? Sí. Vale. Con la I, o con lo que sería el triángulo en PlayStation... haces esto, que frenas de mano y utilizas el spin dash automáticamente. Pero también vale hacer frenar y darle al botón de derrapar. Y soltar derrapar para ir para adelante.
Pero bueno, eso me lo van a explicar ahora. Parece que hay pinchos. Pues corre y reza algo. Superado sin fallos. Vale, esto es lo que esto. Esta inclinación es demasiado grande y no tengo anillos ni tengo nada. Frena. Haces pin dash y subes. Es la única forma. O sea, frenar, derrapar y subes. También se puede derrapar. Sí, eso es lo que me parece un spin dash. Sí, ya lo sé, es literalmente lo que he hecho. Darle al triángulo me parece demasiado raro. No quiero tener el mando, el dedo fuera del acelerador en ningún momento, si puede ser. Supera esto ahora. También se. Vale, el spin dash también te da velocidad cuando estás fuera de pista. Si te sales fuera de pista, si en algún sitio chungo. Y también te sirve para ir por encima del agua unos segunditos. Lo suficiente para cruzar ahí. Estas son mecánicas que la mayoría no tienes que acordarte de ellas en todas las partidas. Pero eventualmente las partidas van siendo más difíciles y es como, uff. Espera, ¿cómo se hacía esto? Así que... Ah, creo que olvido algo. Ah, sí. Así que era una trampa, no sé qué. Vale, si le das a otro botón, el... Por defecto el L1, para mí el L2, puedes respawnear. Tienes el respawn incorporado, tienes un botón para respawnear. Así que eso. Te devuelve un poco hacia atrás en la pista, pero si lo mantienes pulsado mucho tiempo, a lo mejor te, bueno, te respawnea un poco más adelante. Pero en cualquier momento puedes respawnearte. Vale. Sí, siguiente cosa. Caída rápida. Si tú coges el muelle tal cual, pasa eso. Pero si le das a frenar más acelerar, o sea, el freno de mano en medio del aire, puedes caer más rápido. Esto sí que merece la pena recordarlo. Va a ser útil en varias partidas. Regular tu caída va a hacer falta en algunos sitios. Pero bueno, pasemos a la siguiente parte de esto. Y creo que esta es la última. Ah, no, creo que no es la última parte. Es un tutorial muy largo. Ah, falta señal. Ve a un sitio elevado, no sé qué. Sí, gracias. Muy interesante, Tails. Cuéntame más. Leerlo si queréis. Yo no lo voy a leer porque ya lo leí. El tutorial es muy largo, por eso no lo estoy leyendo. Os resumo las cosas importantes. Ah, sí, los derrapes. Esto no ha cambiado con respecto al señor Robolas 2Car. Aunque creo que los colores han cambiado. Empieza en amarillo, luego es rojo, luego es azul. Y luego ya es el arco iris, que es el derrape bueno. Yo creo que antes solamente había tres niveles. Ah, y los derrapes funcionan distinto bajo el agua. ¿De qué forma es distinto? No lo sé. Se nota distinto, pero no sé si es que empiezan a ser más cerrados por defecto, no lo sé. Vale, una vez que llega a la torre, poder contactar con Tails, bla, bla, bla. Ah, sí. Hay que pasar a una zona elevada, así que necesitamos un derrape arco iris si queremos pasar esta zona. Hay una cinta transportadora, así, marcha atrás. Eggman, ¿puedes oírme? Sí, pero vale. Ah, Dios, vale. Esta es la parte. Estamos casi al final, pero esta es la parte más dura. Derrota al SPB. SPB, para quien no lo sepa, y no haya jugado a Sony Roblox 2Car nunca, es la concha azul. La mejor diferencia que tiene este juego contra Mario Kart, literalmente la mejor. La concha azul... Puedes esquivarla. Y por esquivarla quiero decir, puedes correr contra ella. Si no cometes ningún error y derrapas perfectamente bien en todas las curvas y todo eso para no perder mucha velocidad, puedes no ser golpeado por la bomba autopropulsada SPB concha azul. Para que nos entendamos. Tendré que utilizar todas las habilidades que he aprendido para poder hacer esto. Así que tírale. Esa es la bomba. Y... Suena amenazantemente detrás tuyo mientras estás corriendo contra ella. ¡Qué divertido! No hay que hacer los derrapes muy, muy largos contra la concha azul esta. Porque los derrapes te frenan ligeramente. Hay que saber cuándo soltarlo para que no te pille. Es una habilidad adquirida. Por suerte, la bomba esta funciona exactamente igual que en Sony Roblox 2Car.
Hay algunos objetos que han cambiado, algunos objetos que han añadido, pero la bomba es igual. No, mentira, la bomba no es igual. Ya no suena constantemente. Antiguamente sonaba constantemente el ruido de... Ya no suena constantemente. Eso sí que me lo han cambiado, fíjate. Estaba diciendo que no ha cambiado, ha cambiado, ya no suena todo el rato. Antes, como tenías la bomba azul, era lo único que escuchabas. Solamente escuchabas... no comprendo los derrapes bajo el agua. Así que puede que la cague. Pero sí, ves a la bomba ahí. Tranquilidad. A la bomba amenazándote constantemente. Y es estresante, literalmente es estresante. Sí que han hecho un cambio, porque vi jugar al desarrollador el día que salió esto, ¿sabes? Y sí que comentó un cambio de la bomba. Cuanto más tiempo está la bomba persiguiéndote, menos efectivo es su ataque. Si literalmente la bomba... Estás llegando al final pronto, que me hayas frenado aquí en medio de un derrape no lo aprecio, Tails. Una cosa que cambia interesante es si llevas mucho, mucho tiempo corriendo contra la bomba normalmente te lanza por los aires, te hace el ataque más grande que puede hacer, como una concha azul. Si llevas corriendo mucho, mucho tiempo contra ella, si estás literalmente en la última curva, en la última vuelta que suele pasar, y fallas y te pilla la bomba, ya no te tira por los aires, te hace un ataque más débil, lo cual es un buen cambio. Jode mucho perder contra la concha azul, literalmente que sea lo único que te mata. Vas a llegar al final ahora. Este juego tiene muchas mecánicas para volver de segunda plaza, entonces ya no sé si importa tanto. Ah, bueno, y si te adelanta otra persona, la bomba le sigue a ellos, eso sí que es como siempre. Vale, vamos a llegar al final pronto, tendrás que utilizar un derrape, ya lo sé, el arcoiris al final de esta espiral para conseguirlo. Y la espiral es para la izquierda, ¿verdad? Estaba derrapando hacia la derecha. Me ha venido bien que me pare Tails. Necesito el derrape arcoiris y que no me pille la bomba, porque como haga el derrape muy cerrado, la bomba ahí me pillaba. ¡Mira hacia adelante! ¡Ahí está el escudo! El escudo eléctrico. El escudo eléctrico es una de las pocas cosas que puede romper la bomba. Es como... Así, se rompe. Es como... ¿Qué es lo que se utiliza para romper la bomba? El claxon en el Mario Kart. ¡Ah! Muy fácil, lo he hecho a la primera, no me lo esperaba. Vale, casi se está acabando. Casi estamos llegando a la fábrica de fuegos artificiales. Lo prometo. Excepto que ahora hay que aprender los muelles y los saltos. Veamos. Distintos tipos de muelles te dan distinta distancia. Eso es todo. Los grises son los peores, los amarillos son ligeramente mejores. Luego hay naranja y por algún motivo luego son los azules. ¿Ves? Aquí te explica los colores. Los azules por algún motivo son los que más hacia arriba te llevan. Cuando son Roblox 2 Kart... Los azules son los que menos arriba te llevan, lo cual no lo entiendo, pero vale. Tenían que haber hecho que fueran los naranjas los máximos. Los rojos son los máximos en el... Son el Roblox 2 normal. Tenían que haber sido gris, azul, amarillo y rojo, o naranja en este caso. Pero no, los azules son los más poderosos ahora por algún motivo. Sí, no te choques aquí porque si no te van a echar para atrás y eso es malo. Ah... Espera, creo que no tenía que haber hecho esto. Mira alguna forma de cruzar. Sí, claro. Esto. Lo único es que voy marcha atrás, pero gracias. Y aquí es. Utiliza la caída en medio del aire para apuntar hacia las... los muellecetes. Para poder salir de esta. Gira cámara, gracias. Vale, trucos. Esto es nuevo. Esto es 100% nuevo. Hay que darle a una dirección para ejecutar el truco cuando estás en estos paneles que son nuevos. Hacia adelante ocurre lo previsible. Hacia abajo, sin embargo, te manda hacia arriba. Au, 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 au. Y hacia los lados, pues vas hacia los lados. Pero bueno. Cata Crocker. El símbolo es cuando se juntan los dos círculos, pero puedes hacerlo antes. Ah, ahora, hacer un truco te da anillos y cosas. He fallado, tristemente. Estaba inclinado. También lo puedes utilizar con un champiñón. Sí, puedes esquivar la concha azul, pero bueno. Con un champiñón se lo hacía justo a tiempo, pero era muy complicado. Ahora, también... Me he pasado de truco.
hacer trucos de sobrecarga el coche, como me quieren explicar, pero no estoy dando tiempo a que me lo expliquen porque estoy muriendo muy fuerte. Pero es que esto me está llevando demasiado lejos. Ahora. Cuando estás sobrecargado, tus derrapes mejoran. El turbo del derrape mejora cuando lo hago. De hecho, uy, sales bastante folladico para adelante. O eso sería, pero no está yendo tan rápido ahí. Pero bueno, mejoran tus turbos y eso a veces es malo. No sé dónde querían que fuera. No sé por qué el tutorial aquí es tan oscuro. Imagínate el modo software, que por defecto es más oscuro. Ah, otra cosa. Cuando, si coges el... esto. Si coges el salto en estado de turbo, mejora. Fíjate que no puedo llegar ni de coña al lateral. Pero si uso un turbo, o llevo mucha velocidad ya de antes, salto mucho más alto. Y eso lo vamos a necesitar para la que creo que sí que es la última prueba. Tócale a los botones. Jope. El ataque este tiene poco rango ahora. Lo único que los botones están medio escondidos. Y hay que practicar lo de los saltos esto. Hacia abajo. Tutorial no es sencillo. Esta parte me costó un par de intentos, ¿no? Sobre todo por la parte del final. Ah, bien, gracias por el rebote. Vale, hecho. Todo esto es para activar estos... aunque apenas se ve, esas plataformas que hay ahí son ventiladores. Una mecánica que esto sí que me costó entender es que los ventiladores te guardan el progreso del truco. Si estoy volando aquí, no hace falta que hiciera el truco y normalmente lo usaba automáticamente. Esto es lo que pasa cuando fallas el truco. Pero porque G al final no le he dado. Pero bueno. ¿Es fácil perderse en los circuitos? No es fácil perderse. Pero son menos legibles que antiguamente. El juego está muy cargado en decoración. Son un poco más confusos por defecto. Vale, utiliza los trucos que creas que hay que hacer en los momentos que hay que hacerlo. Sí lo he hecho en el momento que había que hacerlo. Son un poco más confusos que antiguamente. Aunque bueno, muchos de los mapas son literalmente mapas de Sonic Rogue Blast 2 Car, pero con cambios. Creo que no hay ningún mapa que esté igual. Por favor, aterriza en la plataforma. Gracias, frena. Gracias por el estado de turbo. Tails, lo aprecio mucho. No hagas truco. A tomar por saco. Y eso es el tutorial. Es largo de narices. Pero las mecánicas, como ya digo, han añadido muchas. La más importante de recordar, el spin dash para las cuestas inclinadas y lo de caer rápido en los saltos. A veces va a ser útil. Ups, perdón. Bla, 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 bla. Qué interesante, comienza el juego. Por Dios. Ahora comenzamos. Más de media hora de tutorial. Bien. ¿Y por qué me he saltado los textos? Si me pongo a leer lo que dicen es una hora. Tal cual. Y regular. Pero bueno, vamos. El juego está chulo, de todas formas. Y esta es la coña. Este juego no funciona como Sonic Rogue Blast 2 Car. Han decidido... es como un juego entero. Vamos a hacer un juego entero. Todo esto. No sé si se ve porque está en negro sobre superficie ligeramente oscura. Pero si fijáis podéis ver los cuadrados que hay aquí debajo. Todo esto. Y aquí hay dos puntitos amarillos arriba o blancos. Todo esto. Son desbloqueables. Por ejemplo, el color rojo es un desbloqueable. Y aquí
Puedes ver, no recuerdo, creo que había un Smash Bros. Que hacía los desbloqueables de una forma parecida. Puedes ver el desafío que hay que hacer para desbloquearlos. Alternativamente, tengo llaves, que son las llaves del Jardín Chao, por cierto, del Sonic Adventure 2. Si utilizo el Spin Dash, puedo sacrificar una llave para desbloquear una cosa. Mira, he desbloqueado otra copa. Maravilloso. Ahora, los cuadrados grandes necesito 10 llaves para desbloquearlos, no vale con una pequeñita. Y no puedo desbloquear un cuadrado que no tenga ninguno a su lado desbloqueado para poder ver cuál es el requisito, ¿vale? Si te sabes de memoria dónde está cierto personaje, no puedes desbloquearlo así, pero bueno. Mira, con Mighty, consigue grado A o algo en cualquier copa, o un color, o otro color. Rai, obviamente. Vale, pero bueno. Así es como funciona. En extras puedes jugar al tutorial de nuevo. Podría hacerlo porque te desbloquea un nivel pasarte el nivel del tutorial, pero es que es muy complicado. Ahora, personaje. Vamos a hacer la primera copa. ¿Ves? Mira, he desbloqueado Rai con una llavecita, pero bueno. Hay un chorrón de personajes por defecto. Sonic Roblox 2Car venía con 5 por defecto y varios más, unos cuantos más desbloqueables. Pero hay personajes nuevos, por ejemplo, Fang, que está en el juego base, pero no aquí. Pero bueno, aunque no lo explican, si le das a info, puedes ver la clase del personaje. Clase A, cuadrante A. Ahora los personajes están distribuidos por cuadrantes para ayudarte visualmente. Esto es aceleración. Y esto es peso. ¿Vale? Aceleración 2, peso 2. Mentira. Velocidad 2, peso 2. Es de izquierda a derecha, es aceleración contra velocidad. Aceleración, como en el Mario Kart, aceleras más rápido. Velocidad, aceleras más lento, pero la velocidad máxima es más. Sonic, 8-2, ¿vale? Peso 2. Poco peso. Mueves menos a los enemigos, se supone, cuando les golpeas. Si esto es con Sonic Roblox 2Car, es que no estoy seguro, creo que sí. Y más peso, derrapes mejores. Los derrapes se cargan más rápido. La gente muy ligera carga los derrapes más lento, pero por lo general tienen mejor control. Y los pesados, lo contrario. Menos control, pero derrapes más rápidos. Por lo general... Ah, sí. Aunque compartan el mismo cuadrante, las estadísticas no son las mismas. Amy y Rai son distintos. Rai tiene un poquito menos de... O sea, aunque haya los cuadrantes, si ignoran los cuadrantes, las estadísticas funcionan como siempre. ¿Vale? Rai es ligeramente más lento que Amy, pero aceleran ligeramente más rápido. 4 contra 5. ¿Vale? O sea, que la posición importa en el cuadrante. Ahora, personajes para desbloquear hay literalmente un cojón y medio. Así que vamos a ello. Hagamos un Grand Prix. ¿A quién cogemos? De opciones tenemos Tails, Rai, Amy, Sonic, Fang, Knuckles, Motobug, Eggman, Mighty o Metal Johnny. Ah, por cierto, hacer muchas carreras con ciertos personajes te desbloquea otros personajes. Hay un huevo de personajes, no sé si lo he dicho. Y de carreras, y de todo, ahora lo veremos. Y hay formas turbias de desbloquear personajes. Knuckles. Lástima que no puedo cambiar de color porque literalmente solo tengo rojo. ¿Qué preferís, rojo o rojo? Rojo, que corre más. Vamos para allá. Ah, cosa que no me gusta. Esto sí que es una crítica al juego. Para desbloquear el online tienes que hacer un Grand Prix antes, no hay más huevos. Déjame jugar online para empezar. Por cierto, para desbloquear los mods, para poder usar mods tienes que también desbloquearlo. Cosa que lo hace que sea menos fastidiado. Ah, tengo que desbloquearlo. Ah, no, password. Hay contraseñas, puedes meter contraseñas aquí que te desbloquean cosas. No lo voy a hacer ahora, pero luego pongo la contraseña. Creo que las contraseñas las han ido compartiendo algunas de ellas por los discords del juego. Y luego hay una para desbloquear lo de correr online desde el principio y todo eso. Así que luego lo ponemos. Voy a coger a Knuckles para empezar. Y hagamos literalmente lo único que podemos hacer ahora mismo, que es la primera copa. Excepto que justo por accidente desbloquea otra copa y me spoilea que aquí hay más copas. De hecho, en mi partida guardada no tengo esta copa. Pero bueno, hagamos la primera copa. Pero luego voy a cargar mi partida guardada, que sí que la tengo guardada. No la he borrado.
y voy a mostrar carreras más avanzadas o algo así, porque todo el mundo seguramente va a ver las primeras carreras una y otra y otra y otra vez. Pero esto es un juego completo, tiene ya... Oh, Dios, tiene 100.000 mods. Para empezar, podemos ver aquí a un infiltrado. Oye, ¿tú qué haces? Tú eres nuevo, maldito personaje nuevo. Sí, Metal Sonic es... Ah, sí. La forma de comenzar las carreras ya no es darle justo a tiempo a acelerar. Ahora es como en el Sonic Riders. Pelearse, hacer un poco el imbécil antes de la línea de salida y salir justo a tiempo si quieres un turbo de velocidad guay. Y ahí hay otro bote de pintura en las alturas. Pero la mayoría de mapas son completamente nuevos. Ahora, ¿veis por qué desactivé la cámara inclinada en los planos inclinados? Es raro. Ay Dios, si tengo el derrape cambiado también. Tengo que cambiar todas esas opciones, lo haré ahora después. Pero sí, hay que usar los anillos para mantener la velocidad bastante, bastantillo. Ahora, una cosa, pues no he sabido. Mi rival va a ser obviamente Metal, o sea, Mecha Sonic, claro. No puede ser de otra manera. Es Knuckles. Tienes un personaje rival, como en el Mario Kart. Un personaje rival que utiliza muchos, extremadamente muchos chetos. O sea, es ridículo. Una cosa, cuando tienes objeto, obviamente no puedes utilizar anillos. Esa es la trampa. O bien... usa los anillos de forma ofensiva, los objetos de forma ofensiva, o líbrate de ellos. Ahora mismo esto no me vale de nada. Los anillos están mucho más, en mi opinión, overpower que muchos de los objetos. Los objetos defensivos que le he dado por accidente a Metal Sonic, yo creo, porque ha sonado que le he dado a alguien. Los anillos te ayudan muchísimo más a mantener la posición. ¡Ah! Esto que está ocurriendo ahora mismo delante mío es el objeto de hacerte pequeñito, es el rayo. Es lo que te hacía pequeñito a todo el mundo. Ahora te pone un obstáculo que puedes esquivar, pero es complicado. Así que simplemente acepto mi penalización y hazme pequeñito. Dios, no puedo derrapar una mierda cuando soy pequeño. Corre, Knuckles. Tú, deja de hacer trampas. ¡Qué cabrón! ¿Me he quedado sin anillos? No, tenía anillos. Pues ¿cómo me has movido tanto solamente con empujarme? Ah, esto que está ocurriendo, que a veces se ve... Le he adelantado de suerte. Pensaba que daba otra vuelta. Le he adelantado de folla. No estaba usando ni mis anillos. Ha sido gracias al muelle. Y gracias a ello he tenido mucha potra. Ha sido folla por el muelle. Estaba diciendo... Estoy explicando. Si habéis visto eso que parecía en el Knuckles Chaotix, lo del anillo este que juntaba a dos personajes, es una mecánica en este juego. Cuando estás ligeramente cerca del siguiente a ti, te atrae... Tienes como que te atrae ligeramente hacia él, que es más fácil pillarle. Pero para ello hay que estar a cierta distancia y para ello a lo mejor hay que gastar tus anillos para quedarte en esa distancia. Pero sí, ha sido completamente chorra. Y otra cosa que se ha visto, conservar anillos, no gastarlos en la última vuelta es bueno. Porque te da bonificación a la puntuación. Y es necesario hacer buena puntuación, ahora veremos por qué. Me encantaría poder mostrarlo. Pero sí, Mecha Sonic va a utilizar muchos chetos. Esta partida mola. Esta partida la reconoceréis enseguida quien haya jugado Sonic Roblox 2 Kart. Carga, carga, aguanta, aguanta. Bien. Han cambiado un huevo la estética, pero si escucháis la música sabréis y veis la estructura del nivel, no sé por qué me he metido por aquí. Veréis en qué nivel estamos, pero ha cambiado mucho la estética. ¿Qué hace? Estaba sin anillo. Me ha pasado... Toma, para ti. El Eggman se puede pasar. Le acabo de pasar el Eggman explosivo al Egg-Robo. Pero mirad en qué nivel estamos, escucharlo. Tú, muere. Hijo de perra. Creo que han empeorado a los tiburones. Pero le han cambiado ligeramente el nivel, pero este nivel está en Sonic Roblox 2 Kart original. Dame anillos, prefiero anillos a otra cosa, la verdad. Ah, no controlo. Demasiados anillos, demasiada velocidad. Pero este era el nivel de la ciudad que ya había en Sonic Roblox 2 Kart. Y el nivel este no es que fuera de mis favoritos, pero ahora que le han cambiado la estética, joder, mola. Ahora, me han cambiado
Me han quitado la zona de obras, que era antes donde se podía pasar si tenías turbo, aquí a la derecha. Ahí solía estar el atajo, ahora lo han quitado. Ah, no, fuera de pista, no. La música es original, no. Algunas sí, otras no. Y otras son versiones de cosas. Se me olvida a veces parar la ruleta. No estoy acostumbrado a que la ruleta tenga que pararla yo. Ah, bueno, y como podéis ver, hay cajas de objetos que te dan objetos predeterminados en algunos niveles. Eso es bastante, bastante útil. Pero bueno, como podéis ver, usar anillos. Siempre usar anillos. Aunque ahora he usado de más. Puede que me fastidie. Pero hay un montón de anillos repartidos por el nivel. Es raro que haya zonas sin anillos. Usar anillos siempre. Oye. Porque, si no fuera porque los NPC usaran tantos chetos para pillarte, ahí tenía que estar a salvo. Pero bueno, devuélveme mis anillos. Gracias. Los NPCs utilizan chetos muy descarados. De hecho, tengo guardada una repetición donde se ve claramente meter acelerones muy misteriosos a los NPCs. ¡Tío! ¡No! Voy a tener que repetir esta carrera. Tal cual. Dame algo cheto. Esto está relativamente cheto, lo acepto. ¡No! Si les hubiera pillado, tengo que intentarlo de nuevo. Necesito buenas posiciones. No puedo creer que haya quedado mal en esta. No, tenía que haber cogido un puñetero anillo. Ah, una cosa que se puede hacer. Tú, métete ahí, ya verás, regalan cosas. Puedo hacer que spawne más tarde. No vuelvas a hacer meterte. Dios. ¿Quién ha puesto aquí esta valla? Ahora, de todas formas, meter a Metal Sonic en el obstáculo va a dar igual, porque enseguida va a recuperarse, o sea... Como ya digo, sobre todo tu rival usa muchos chetos. No me puedo creer que no tenga anillos nunca. Más o menos. Voy definitivamente por la carretera oficial. No estaba yendo fuera de pista. Bueno, no, la mina. Uy. Sé cómo coger ese graffiti. Ese spray, pero... Ah, tengo cierta ventaja. Estoy delante del minimapa. Estaba pensando... Espero que, como hay bastantes cosas en pantalla, no sé... Sí, a lo mejor debería quitar mi cámara. Pero parece que no es súper molesto. Estoy medio ocultando el mapa, pero bueno, tampoco hay tanto que ver ahí. Una cosa, el fantasma lo han cambiado. ¿Cómo funciona? He utilizado uno antes, pero no me ha dado ningún objeto, si os habéis fijado. A ver si me da uno algún objeto. Ahora se queda como un obstáculo del mapa y si aterrizas en él es cuando te roba. Lo cual hace que sea bastante menos efectivo que antes, por desgracia. Creo yo. Otro fantasma, pues venga, lo he dejado fuera de pista, no lo va a coger ni Dios, pero bueno. Mírame tal Sony, mírame a Sony cómo me está alcanzando ya misteriosamente. Me recuerda siempre cuando vas conduciendo por la carretera al máximo de velocidad supuestamente admitido por la vía y luego te adelanta un tío que va fácilmente al doble de tu velocidad y dices, bueno, pues nada, ¿sabes? La ley no la han hecho para ti. Pero no, parece que se está cortando. Normalmente te adelanta a una velocidad completamente imposible y ridícula. Oye, tú no aparezcas de la nada, que está feo. Ah, no, mi turbo. Mis anillos. Necesito conservar anillos si quiero buenas bonificaciones al final. Pero bueno, por lo menos termina en primera posición y algo haremos después. ¿Por qué estaba ese objeto flotando? Da igual. Rango A de todas formas me vale. Puedes robar zapatillas en primer lugar. Puedes robarlas, pero el fantasma tienen que caer en él. Como no han caído en él, no me ha dado nada de nada. Pero sí, conservar anillos y quedar en buena posición durante toda la partida, no solamente remontar al final, ayuda a mejorar esa posición. Ahora, esto es nuevo. Estos son descaradamente los mapas del modo batalla. Pero...
los han reutilizado aquí para hacer un desafío de romper cápsulas. Quiero hacerlas bien porque esto también te da puntuación. Y necesitamos buena puntuación al final, ya veremos para qué. Por cierto, el juego tiene un sistema de vidas. No sé si lo he mencionado o se ha visto. ¡Hala! He lanzado eso muy pronto. Ha funcionado. Como este nivel es fácil, es el primero. Pero sí, aquí hay que practicar lo de lanzar objetos. Pero necesito buena puntuación en estas cosas. Como veis, tengo vidas. Y debería intentar no gastar esas vidas. A ser posible. Pero es como el Mario Kart, como el Super Mario Kart. Puedes reintentar las carreras si quedas, si quedas peor de cuarta posición. Literalmente como el Super Mario Kart. Toma esto. Ah, este mapa también es otro mapa que existía, pero le han cambiado gráficamente. Este era uno de los mapas de ciudad que había. De hecho, mira, el atajo está en el mismo lado. Ay, Dios, estoy derrapando muy pronto, ¿no? Gracias, hombre. Necesito esto. Ope. No era el objeto que buscaba, pero lo acepto a regañadientes, excepto que me ha fastidiado a mí. Me echa Sonic, que está en su pueblo tomándose un café. Necesito pillarle. Porras. Tío, todo el mundo siento que me golpea a mí mucho más que yo los golpeo a ellos. Cuando son NPCs, claro, pero bueno. Como que ellos, aunque tengo anillos y eso, y son personajes que Fang no es más pesado que Knuckles. Siempre me mandan volando a mí, tío. Mecha Sonic está demasiado lejos. Necesito un objeto bueno, de verdad, y no me dan nada. Corre. ¿Quién necesita anillos? Nunca me ha pasado nada por no tener anillos. Tío, vaya mierda, el objeto me está dando, colega. Explosión es buena. Rápido. Remontada. Aunque voy a ganar pocos puntos por posición, espero tener bastantes anillos al final si puedo. Este misil puede ser interesante para evitar que me adelanten. Hola. Aunque a los misiles le ha dado, menos mal. De todas formas, esto es inútil. Me lo tenía que haber guardado más adelante para el final de la carrera, yo creo. Los NPCs utilizan muchos chetos. Por ahora está a tomar por culo de lejos. Fijaos en el minimapa, a ver lo que dura. Pero podría funcionar y podría conservar mis anillos. Ha funcionado, menos mal. El número de las vidas sí, son los intentos extra que tengo, pero si puedo no gastarlo mejor. Solamente rango B por esto, porque bonificación de vuelta solamente 3 de 6. Creo que son las vueltas o las medias vueltas que atraviesas en primera posición. Pero bueno, rango B tampoco está mal. Ah, el obstáculo... Sonic Speedway es uno de los mejores niveles del juego original. Oye, mamón. ¿Se la hijo puta el Mecha Sonic? Este es uno de los mejores niveles de Sonic Roblox 2. Me tengo que esperar. Ahora me tengo que esperar al respawn. Se respawnean súper tarde los mamones. Cuando te adelantas en el principio o te lanzan fuera, claro. Perrilla, toma. ¿Ves? Cobro yo. Au. Un punto para acabar la vuelta en el top 4. Dos por ser el primero. Ah, ok. O sea, es por vuelta, ¿no? Yo como es un número que es literalmente igual que el doble de las vueltas, pensaba que era por cada media vuelta. Dame un turbo, gracias. Es el mejor sitio. Ah, una cosa que tiene este juego, que yo tengo entendido por cuando estaban desarrollándolo, cosas que veía, que es ligeramente como el Crash Team Racing. Antiguamente no lo era, pero ahora sí. Si utilizas los turbos muy seguidos, o si utilizas el turbo encima de un pad de aceleración y todo eso, los tiempos se suman. No es como que pierdes la mitad del turbo, como en el Mario Kart. Gastas dos turbos, pero realmente es como si hubieras usado uno.
los tiempos se suman. Eso siempre es bueno. Voy como el culo. Por Dios. Velocidad. Gracias por robarme todos los objetos, mamones. Ya sí lo agradezco, porque iba de cabeza al sitio que no podía atravesar. Pero necesito mejorar esta vuelta. Dame aunque sea... Gracias, anillos. Los anillos no son malos. Los agradezco. Mira lo que me ayudan a remontar. ¿Por qué tiene que ser eso sólido? Ahora, si me das un objeto de verdad, no va a venir nada mal. Ah, las bombas ahora las puedes cargar. Las bolas estas, para lanzarlas todas de una. Si no, vas lanzando una por una como si fuera la flor de fuego del Mario Kart. Diferencias que he ido notando. Obviamente no me vas a dar ningún turbo. Sí que... ¡Oye! ¡Ah! Un Jaws. Vamos, la concha roja, básicamente. Necesito que... ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¿Con qué me ha pegado ahí siquiera? ¡Dios! Ya he visto dónde está. No había visto dónde estaba el spray. Mi rival ha caído hacia atrás. Aprovechémonos. Aunque no quede en primera posición, da igual. Si consigo un par de anillos... Mi rival ha quedado muy atrás, eso también es bueno. Y rango C. Y solamente 3 anillos. Pero bueno, da igual. Seguro que esta competición lo hacemos bien. Espero tener suficiente para lo que quiero hacer. Ah, por cierto. Esta fase extra es literalmente la del Sonic CD, tal cual. Porque referencias, que hay muchas. Ahora veréis los personajes para desbloquear, son la hostia. No tenía que haber saltado. ¡Yu! Calcula la hipotenusa, buena. Nah, esta es fácil. Esto me va a venir bien. Última carrera de la temporada. Voy a cargar después de esta carrera mi propia partida guardada y voy a quitar lo de los planos inclinados, que no me gusta. Coger anillos, porque no son gratis. Y hago otro Grand Prix, a lo mejor más avanzado, y nos metemos un poco al online si da tiempo, pero seguramente haya... juega este juego en online alguna vez. Así, algún viernes o algún domingo que tengamos algún rato. Los viernes los voy a cambiar. Definitivamente no voy a hacer. No voy a hacer ningún juego largo los viernes. Me niego. Lo vamos a dejar para cosas más cortas. Porque es que. Estas últimas semanas que ha sido siempre las tres mismas cosas una y otra vez. Pues no ha sido lo mejor. Por cierto, este es el primer nivel. Esto era lo que era Green Hills. En el Sonic Roblox 2 Car, lo que pasa es que lo han modificado muchísimo. Han cambiado muchísimo. Este es uno de los niveles que está más cambiado. Y ahora es Emerald Hill, si te fijas en la música. No, la música sigue siendo... ¡Ey! ¿Puedo caer al medio? Casi nunca caigo aquí en medio. Es un buen turbo. Mi rival ha cambiado, ahora es el Robo. También tiene sentido para Knuckles. No había jugado con Knuckles en la historia aún, yo creo. Me he cogido otros personajes para desbloquear otros personajes. ¿Fang? No tires eso. Somos colegas. No somos colegas, pero bueno, da igual. Debo conservar alguna vez algún anillo por estas cosas. Te la devuelvo. ¿No le ha dado? Hijos de perrilla. Oye, tío. Ugh, necesito un anillo, sin duda. No me gusta mucho. Y no soy el único. Esto, estas cosas. Cuando te golpean, o cuando no tienes anillos especialmente, el tiempo que estás moneando sin tener el control del personaje es demasiado. Lo han exagerado mucho. Y no hay nada que mole más en un juego de cars, es cuando te hacen pinball y no puedes hacer absolutamente nada para evitarlo. Si puedo ir por el medio otra vez sería cojonudo, pero no. Espero que, primero, reduzcan la inteligencia artificial de los NPCs porque usan muchos chetos muy descarados. No ha ocurrido mucho ahora.
Pero la velocidad que coge el misteriosa muchas veces es muy, muy sospechosa. Muy, muy extremadamente sospechosa. Y otro que cambien lo exagerado que son los golpes cuando te golpean. Una cosa que mola y es una tontería, cuando miras hacia atrás el personaje mira hacia atrás, ¿te lo puedes creer? Aunque nada más que por esa tontería, creo que todos los mods que había del Sonic Roboblast 2 Car de personaje ya no funcionan. Porque necesitan nuevas animaciones, mirar hacia atrás. No cojas ese muelle, los carga el diablo. Me da un lagazo. Toma. Pero ahora, la verdad es que quedarse objetos defensivos me parece inútil. Coge anillos. Los anillos son lo puñetero mejor. Gracias. Quería conservar mis anillos al final. Espero que actualicen algunas cositas. De nuevo, hay ciertas cosas que no me superan enamoran. Lo tenemos, lo hemos conseguido. Vale. Fijaos en la barra de abajo, ha cambiado ligeramente. No sé, literalmente no sé qué es lo que hace falta para que esto ocurra. Creo que son buenas posiciones. Creo que es conseguir muchos anillos al final, no lo sé. Es una de las dos. Ah, sí, el último personaje en la carrera explota. Por eso aparece aquí la X, no es por otra cosa, como que se ha retirado, pero explota porque queda el último en la carrera, como ha quedado el último en esta carrera. Pero si consigues buenas posiciones, tienes la opción de hacer esto. Y para esto sirven las vidas. Las vidas realmente, esto es para lo que sirven. Hay que romper esa cápsula para coger su rico, rico interior. Y aquí es donde vamos a gastar las vidas. Son jodidas. Uf, le he pegado cuando tenía mucha velocidad, también cuenta. No veo. La cámara tiene que girar más rápido en estos momentos. Muere. No le ha dado. Oye, los han empeorado sin duda a las conchas rojas. Ah, si tengo velocidad también vale pegarle. Tú explota, gracias. No sé cuántos golpes son, pero son unos cuantos. Las bananas estas no van a servir de nada, pero bueno. ¡Pumba! Tenía que haberle dado con mi propio turbo y luego haberle disparado el misil, porras. Eso era un golpe gratis. Cuando voy con cuesta abajo, yo puedo pegarle con mi propio cuerpo. ¡Aj! Necesito velocidad. Estamos casi al final, fijaros abajo. ¿Se puede hacer todavía? ¡Hijo puta! Se ha roto, pero no voy a llegar a cogerla, no voy a llegar a cogerla, no voy a llegar a cogerla. Por un milímetro. Si hubiera usado ese turbo antes bien. Que yo sepa, se puede hacer esto. Los Jaws se han vuelto retrasados, perdidos. Te lo juro. Ya no le pegan a nada. He gastado mis dos misiles, pana. Corre. No sé si lo voy a poder hacer, nada más que por el comienzo que he tenido. No, corras, no, corras. Hay que apuntar bien, no quiero desperdiciar mis objetos. Ahora, ¿hay algún universo en el que estos plátanos puedan servirme de algo? Los plátanos te ralentizan, fuera. Ah, no le van a pillar. Corre, 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 turbo. ¿No? Ahora sí, pero he lanzado. No, Dios, esta está perdida, esta está completamente perdida. No sé qué ocurre cuando desbloquean las 7 esmeraldas. De hecho, solamente me he enfrentado a dos desafíos de estos. No sabía cómo era hasta bastante más avanzado el juego. Y mis primeras carreras no fueron espectaculares, también lo voy a decir. Esto, ¿por qué hago estas cosas? Reiníciamelo directamente, anda. ¡Tengo velocidad! ¡No! He gastado los dos Jaws para un solo golpe de todas maneras, porque me ha pegado él por detrás y me los ha quitado. Pero ha recibido el golpe. Esto, los muelles tendrían que girar tu cámara o girar al personaje. Es muy frustrante cuando me quedo así. No.
Dale, cobra. Alguno le dará. Gracias. ¡Oh, Dios! Le he pegado dos veces, no lo puedo creer. ¡Qué polla! A ver, Yauz, apunta. Gracias. Y así es como se llaman las conchas rojas, pero bueno, llamamos las conchas rojas para entendernos. Si pudiera hacer esto bien... Debería tropezarse con por lo menos una de ellas. Gracias a Dios. Velocidad, necesito velocidad, necesito velocidad, necesito velocidad. Se ha roto. ¿Puedo dispararle? No, vale. Ahora sí que tengo que intentar alcanzarle ya está. Dios, mucho antes que antes, menos mal. Ven aquí. Ven aquí. Vamos, vale, gracias. Cambia la música también cuando la coges, por fin. Estresante. Y solamente es la primera. Son difíciles estos desafíos. Son bastante, bastante difíciles. Naka se ha superado la ronda. ¡Bien! Y celebración a lo Mario Kart 64. Esto es obligado. Con la sospechosa base de Eggman en el pico de una montaña con una estatua dorada delante suyo sin hacer referencia a nada en absoluto. ¡Anda, mira! No me he fijado que el resto de contrincantes se veían ahí abajo. Me gusta mucho cómo quedan los sprites en esta versión del Sonic Robo Blast 2 Car en el Ring Racers. Voy a poner también los modelos en 3D, pero prefiero los sprites ahora, la verdad. No tiene que ser mal rango, solamente he hecho un par de rangos. Ah, un rango C. Estúpido rango C. Rango A, me vale. Pero hay un rango mejor si consigues todo ahí súper guay. Ahora. Anillo, 64 de 100 más 32. C, 3 menos 25. 20 de 30 zonas. 13 de 13 cápsulas. ¿Qué significa más 100 más 66? ¿Qué significa todo esto? No tengo la más mínima idea. Ah, estos son... ¿Por qué he conseguido estos puntos? ¿Y esta C qué significa? ¿Por qué he perdido 25 puntos aquí? Exactamente. Esto es para calcular el rango. ¿Pero qué significa este 3 y ese menos 25? Ni pajolera. Y he desbloqueado el robo y he desbloqueado muchas cosas. ¡Oh, wow! He desbloqueado una copa que no tengo en mi partida guardada, de verdad. Ah, bueno, y ya he desbloqueado jugar online. Hace falta hacer un Grand Prix para poder jugar online. El Grand Prix no es cortito, ¿eh? Primero, tienes mascotas. Ahora puedes llevar mascotas a tu lado. Puedo llevar una Chaos Drive del Sonic Adventure 2 a mi lado. Puedo usar el Robo. Y he desbloqueado la copa. ¿Dónde está? ¡Ay, Dios! Me lo he saltado. Esta copa no la tengo. Conseguir bronce o mejor en esto... Y conseguir la esmeralda. Es que no conseguí la esmeralda en la primera copa que hice en mi partida guardada, de verdad. No tengo esta copa. Pero hay... Míralo. Tengo las dos primeras copas. Creo que en mi partida tengo la tercera y la sexta o algo así. Luego tengo que desbloquearlas en mi partida de verdad, de verdad. Pero bueno, voy a cargar mi partida de verdad. Darme un segundo. Por cargar quiero decir que he renombrado la partida, los datos guardados. Para que no me los reconozca. Pero si me dais un segundo... Estoy por jugar online. Ya hemos visto una copa. Vamos a jugar online. Es que hoy tengo que cortar el live stream un poco más temprano. Y aunque lo he empezado más tarde también, pero es... ¡Ea! Otra semana puede que no sea así las cosas. Por lo menos he conseguido la esmeralda, que es una de las cosas que quería mostrar. En este primer día. Pero es que hay muchísimos 800 secretos. Voy a jugar online. Que ahí veremos carreras nuevas de todas maneras. Vale. Lo primero, tengo más personajes. Sin duda. Lo segundo. Jiji jojo, hijos de perra. Este personaje se desbloquea de una forma muy interesante. ¿Queréis saber cómo? Porque esto es nuevo, obviamente. Tienes que... El juego... Bueno, hay una forma de desbloquearlo normal, que no sé cómo es. Hay que ganar cierta carrera con cierto personaje o algo así. La forma en la que lo he desbloqueado yo... Que el juego crashe... Que el juego se pete.
No hay Black Frost, pero siempre podemos cambiarle el color o algo así. Lo voy a dejar normal. Y mascotas tengo unas cuantas. Pero bueno, como tenemos la Chaos Drive, le voy a dejar la Chaos Drive. No, ¿qué mascotas tengo interesantes? El aeroplano este, la bomba... ¡Ah! Motobug es bonito. Motobug. De compañero. Ah, Sakura... Shinguji está, que es la de... ¿Cómo se llama? Sakura Wars. Está en una de las copas que desbloqueas por ahí. Tengo unas cuantas copas extra desbloqueadas. De hecho, cuando superas las copas normales... Habéis visto cómo es la interfaz al principio, ¿no? Mirar en realidad cómo es. Cuando te pasas todas las primeras copas, te desbloquean otras 7 copas. Y encima en las secretas también hay otras 7 más que no conocía. Fantástico, superar ciertas copas con ciertos personajes te tiene que desbloquear la copa alternativa. Haciendo esta copa es donde desbloquea... No. Haciendo... Una de estas dos copas, es que no me acuerdo cuál es ahora, la verdad. Haciendo esta copa es como desbloquea a Sakura... ¿Cómo se llame? Pero bueno, vamos a jugar online. Sin duda. Y que sea lo que Dios quiera. ¡Ah! Esto es nuevo. Cuando haces ciertas cantidades de niveles, te desbloquean también poder utilizar mods, pero no hay mods ahora mismo. No hay ningún mod, nadie ha creado ningún mod, ¿ves? 0 servidores, ahora mismo no existen aún. Estamos jugando el segundo día que he jugado el juego, que ha salido el juego. Voy a meterme en alguna partida donde haya gente y a ser posible no haya mucho ping. ¡Ah! Una cosa. Están en dificultad 3. Aquí se ve esto del power, 1000 de power, 1100 y pico de power, 900 de power. Es que el juego tiene como un sistema de ranking que te puntúa. En lugar de darte puntos en el servidor por cada carrera que ganas, puntúa tú lo bien que lo haces y básicamente te da un ranking. No puedo verlo aquí ahora mismo, pero luego cuando terminamos la carrera... Se ve el ranking de la gente. Tienes un ranking como en el Mario Kart Wii o el Mario Kart... Supongo que en los modernos también habrá un ranking, ¿no? Una clasificación así como de puntuación. Como si estuvieras jugando a un juego competitivo. Puedes activarlo o desactivarlo cuando creas un servidor. No sé si estará activado aquí o no, pero bueno. ¡Ah! Dios, sí, una cosa. Perdonadme un momento. Opciones. Del perfil. Mientras estamos aquí. Accesibilidad. Poner autorruleta. No me acostumbro a darle yo a la ruleta. Esto, quitar. Las opciones mías, 0 de delay. Ya tenemos delay en el servidor, porque voy a ponerme yo más delay. No me gires las cámaras, por favor, es turbio. Efectos reducidos los voy a dejar, pero el screen sync lo voy a poner a mitad. Eso es todo. Gracias. En el 8 deluxe también hay puntos, ¿no? Vale. Pero os habéis fijado la cantidad de cosas que hay para desbloquear. O sea, esto es ridículo. Creo que este juego... Desbloquear todas las cosas. Creo que tardas más que en cualquier Mario Kart. El triple de tiempo, yo diría. Hay una cantidad de personajes desbloqueables y de niveles desbloqueables y historias. Y esto es sin mods todavía. Yo creo que tardas el triple de tiempo en cualquier Mario Kart. Esto desbloquear las cosas. Hay cosas turbias que hacer. Sé algunos secretos de cómo desbloquear personajes y no puedo esperar para hacerlo. Pero es que, si quiero empezar a desbloquear ciertos personajes, tengo que pasarme todas las Grand Prix normales, solamente para empezar. Quiero decir, los 7 de abajo que he desbloqueado ahora, después de pasarme los normales... Nada más que para tener la opción, pero es... Me gustaría mostrar eso antes de terminar, mola bastante un detalle que han metido. Para desbloquear ciertos personajes. A lo mejor tendría que... Hacer algún live stream desbloqueando personajes, porque hay un cubo de cosas que desbloquear. Pero sí, hay un montón de cosas que desbloquear, o sea, ya digo, se tiene que tardar un huevo. Mucho más que en cualquier Mario Kart, cualquiera de ellos, y puede que todos juntos, incluyendo buscarte un trabajo para poder pagar por los DLCs del Mario Kart 8 Deluxe. Ah, este objeto está chetísimo, el escudo de fuego, macho. Es el objeto más roto, literal, del juego, así te lo digo, mejor que la invencibilidad, yo diría. Pero sí, al Jack Frost lo desbloqueé cuando el juego me petó. ¿Sabéis cuándo me petó? ¿Qué fue lo más divertido? Cuando estaba a punto de conseguir la esmeralda.
estaba intentando conseguir la segunda esmeralda. O sea, había conseguido los requisitos para conseguirla y cuando iba a entrar al nivel de la esmeralda, ¡pum!, el juego se petó. Y dije, ¡ay, qué bien! Tengo a Jack Frost. ¡Ay, qué bien! Me ha jodido la partida guardada. No. Por suerte la partida guardada me dejó reintentarlo desde donde estaba. Gracias a Dios. Pero bueno, tengo a Jack Frost por lo menos. ¿Veis? Esto es lo del rango. Ah, pero el rango es por servidor, porque definitivamente tengo más de 1000 de rango normalmente. Parte mala. Parte muy mala. ¿Dónde está mi botón de darle a, de elegir partida aleatoria? ¿Me tomas el pelo? Quiero poder elegir partida aleatoria. Estamos nada más que 4, qué triste. Se ha salido la gente. Esperamos un servidor con más gentecilla. El juego se puede jugar hasta 16 jugadores. ¡Ah! Me anticipé. Ah, han cogido esta carrera ya la hemos visto. Lástima. Dios, estamos 3 nada más ahora. ¿Qué me estás contando? Quería mostrar algo más caótico que jugar contra los NPCs. No he cogido el... No me tomes el pelo. Gracias, juego. Quería venir por aquí, pero ahora ya para lo que me va a valer. Como el culo de mal. Dios. Gira raro, no me he acostumbrado aún. Tampoco me he fijado qué estadísticas tiene Jack Frost. No sé cómo se maneja. Uff, mal rollo. No seas sólido, es sólido. Se puede jugar hasta 16 jugadores, lo cual es una puñetera locura. Y es lo que esperaba que ocurriera. Pero creo que he elegido el servidor menos poblado del universo. Y ahora mismo es... Es viernes, el juego acaba de salir, están los... hay gente. Creerme que hay gente jugando. No dejó de haber gente jugando el Sonic Roboblast 2 Car después de 5 años sin básicamente actualizaciones normales. Claro que los modders metían lo que querían y un poco más. Este juego siempre ha estado muy lleno de mods. De todo tipo. Nuevos modos de juego, personajes, mapas, obviamente. Modos turbios... Ah, había un modo por equipos que aquí no han metido, creo. A lo mejor sí. Tenía que ser interesante. El modo este con el combi ring, que siempre lo han entretenido. De todo. Esto en los próximos años va a salir de topa este juego, supongo. Porque aunque hayan cambiado ciertas cosas, sobre todo en lo que a los objetos se refiere, lo de que quedarse stuneado medio año cada vez que te roza ligeramente un objeto... Y la mecánica de los anillos es un poco difícil de comprender en principio y también los controles no son exactamente igual la sensación que dan con respecto a Sonic Roboblast 2 Car o a lo mejor los juegos de karts más tradicionales a los que puedes estar más acostumbrado. El juego tiene profundidad, lo que pasa es que no sé si se habrán pasado. Ah, menos 15 anillos, guay. ¡Ay, mierda, era la última vuelta! Eso suele pasar. Creo, y los mapas hay algunos que no son fáciles. Hay muchos mapas que no son muy para principiantes, para nada, para nada. Espero que algunas cosas las retoquen. Porque el juego parece que lo han hecho muy para ellos. No es el más súper accesible. ¿Algún nivel que no hayamos visto, por favor? Launch Base ya lo he jugado yo, no sé por qué la he votado. Pero bueno. Tiene Natical por ahí. Ha salido la mía, mira. Pero voy a lo mejor buscar otro servidor con más gente. También quiero poner los modelos en 3D para que se vean. Rápido, voy a hacerlo ahora. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Ah! Modelos en 3D, puestos. ¡Corre! Uf, Motobus ya no es tan bonito. Equilibrios, porras. Voy a quedar como el culo. Menos mal que los objetos cuando vas en última posición te están chetos. ¡Ah, no hagas esto! Odio las cuestas. La mecánica de las cuestas no es ideal. A lo mejor eso sí que es lo que menos me gusta de este juego. Las cuestas. Tenemos Jijij y tenemos Jojo en 3D. Vaya que sí. Cuando no tienes anillos y eso, aparte, a veces utilizar los anillos si te quieres guardar un objeto no quieres usar anillos. Es
lo mucho que te afectan las cuestas al manejo de tu coche es demasiado. Siento que en Sony Roblox 2 Car no lo era tanto. Y ahora, nunca me sale quedarme ahí arriba. A veces me sale, pero muy pocas veces. Y obviamente es el mejor camino. Voy como el culo, ¿eh? Ahora, la estética de los niveles y todo eso mola un cojón. Ya digo, la única lástima... Ciertas mecánicas... A lo mejor hay que hacerse a ellas, pero... Como que me gusta más como lo hacía... Ey, el... Ah, mira. Pensaba que mi motobug era Tikal. Ciertas cosas, como ya digo, no me super enamoran como están hechas aquí. Me gustaban más antiguamente, sobre todo porque el juego era mucho más accesible, era un juego que era mucho más fácil no llevar un tiempo jugándolo y cogerlo y volver a saber cómo funcionan las cosas enseguida. ¿Quién ha sido el mamarracho que ha puesto esa mina ahí? Ah, tiene frases, dice nice to meet you. El Jack Frost solamente me lo cogí una vez, no lo he usado más. Tampoco he jugado tanto, el juego salió ayer, como ya digo, pero bueno. Poner una mina en el atajo por si alguien lo coge, venga. Todo lo viejo era mejor, es lo que quiero decir con todo esto. Definitivamente, cualquier tiempo pasado fue definitivamente mejor. Pensaba que iba a ser un láser de hacerme pequeñico y digo, bueno, si me lo como y cojo el turbo tampoco pasa nada. Pero resulta que no es el caso. Fuego malo, fuego malo. Esto necesitamos más gente, el juego este es mucho más caótico con más gente. Aunque me tenga que meter un servidor que tenga 300 millones de ping, quiero mostrar una carrera súper caótica. Con gente a casco, porro, que es lo que más mola. 16 jugadores. Son muchos jugadores, no sé si os habéis dado cuenta. Y sobre todo con lo complicados que son ciertos mapas, es un caos. Ahora, no siempre para bien, pero... ¡Oye, eso era mío! ¿Qué hago en el fantasma? No lo había visto. ¿Será que los fantasmas son invisibles para otros jugadores? No me habían robado nunca. He robado yo alguna vez. Pero no me habían robado la cartera tanto antes. Y la mecánica de los anillos todavía no me queda muy claro cuál es el mejor momento para utilizar esto. ¡Mi bomba! ¡Mi propia bomba! Jodido por mi propia bomba. Te bombardearé a ti nada más que por eso. En el peor sitio elegido. No tengo anillos. Nunca tengo anillos porque soy alérgico. Oye, ¿por qué nos podemos pegar aquí? ¿Esto no es automático? Sigo sin tener anillos. Ataca aleatoriamente. Ataca aleatoriamente. ¡No huyáis! No tengo anillos nunca. Y la bonus. Han entrado un par de personas más, pero si no han entrado muchos, a lo mejor me cambio. Ahora, como ya digo, los modelos en 3D no están mal, pero le faltan los detallicos pixelados. Oh, Dios, ha entrado mucha gente. Voy a quitar los modelos en 3D, lo que quiero decir con esto. Me gusta más cómo quedan sin modelos en 3D, la verdad. En Sony Roblox 2 Car sí que me gustan los modelos en 3D, porque el juego no tiene tantos detalles... No sé, la estética de los niveles no es tan... como así pixelada. Sonic Speedway, sin duda. Ahora, creo que he cambiado de color y no sé cómo. Player Setup. Rojo que corre más. Ah, no, pero quiero mascota. Bueno, da igual. Aún puedo hacerlo. ¿Cómo he conseguido cogerme rojo antes? Si no tengo el color rojo desbloqueado en esta partida. Me cogí el amarillo sin querer. De hecho, sigo siendo azul. Porras. Todo esto merece la pena. Hay que customizarse. Ponme una gallina, gracias. Maravilloso. ¿Ves? Ahora sí. Voy a empezar más tarde que nada. No, no tanto. El Jack rojo quedaba bien, pero no tengo el rojo desbloqueado. Tengo que desbloquearlo. No debe ser uno de los colores que cuesta mucho desbloquear. Ya que era de los que te daban a elegir al principio, porque nunca tengo anillos. Y porque siempre juego niveles que ya he jugado, por Dios. Ahí... A lo mejor me lo estoy inventando, pero creo que son 200 niveles. Ah, no, no es el mismo nivel que jugamos antes. Ups. Siempre lanzo ese objeto cuando no hay que lanzarlo. Son los... Las cosas estas del Sonic 3. Bueno, por lo menos estamos 8, que es una partida normal. Escudo súper cheto, el escudo más cheto del mundo. ¿Cómo puede estar tan cheto? Vale, he salido demasiado volando.
¿Lo he perdido ya? Es que me lo han robado y no me he dado cuenta. Oye, 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 sin empujar. Te maldigo. Porque eres un motobús que eres bonito, que si no. Divertido. Porras, porras. Joder. No controlo. ¿Ves? Tiene algunos fallos gráficos, está en OpenGL, pero la claridad está en OpenGL comparado con... con modo software, no se paga con dinero. No quería estos anillos. Estoy en séptima posición, ahí un turbo me hubiera venido bastante, bastante bien. No mato, los anillos no están mal de todas maneras. Ah, recibir anillos cuando estás en primera posición es mucho mejor que recibir objetos. Te van a dar objetos defensivos con orden de la meca. ¡Con mi padre! Tengo otro Black Frost gris delante mío. Bueno, técnicamente blanco. Esto está mejor. Hijo, hijos de perra. Ahora, la invencibilidad dura un huevo. Estoy pasando de derrapar. Puede. La invencibilidad dura mucho más que antes, yo creo. Y... voy a remontar porque los objetos están rotos. ¿Conseguiré hacer bien este derrape, no como antes? La respuesta es... puede. Ah, tercero me vale. Lo acepto. Pero lo he hecho fatal en esta la mayoría del tiempo. Se ha ido automáticamente uno. Ya lo sé. Rango Z. Señores, me voy a tener que ir. Esperaba haber hecho mucho más online. La última, lo puedo dejar cuando quiera. Una más. Creo que hay gente todavía. No recuerdo cómo se cambia a quién. Observar. Creo que no tengo el botón customizado para poder cambiar la vista de quien estoy mirando. Tengo que ponérmelo en algún botón para poder ver lo que hace la gente. Se han salido ahora unos cuantos, tío. Quería una partida ahí con un huevo de peña. Ah, North District mola. Pero ya lo hemos visto. Quiero ver esta partida. No sé por qué me está dando la lección casi siempre de todas las mismas partidas. No sé si tendrá que ver. ¿Solo se podrán jugar a las partidas que tenga desbloqueado el host, me pregunto? Porque estas partidas creo que son todas de los primeros mapas. Me hubiera gustado mostrar algún mapa distinto. Vamos a jugar casi todos mapas que ya hemos jugado solo en un solo jugador. Y solo he jugado una copa. No lo puedo creer. Sin empujar, sin empujar, sin empujar. Voy en primero, no había nadie delante mío. Había alguien delante mío hace un momento. Ese misil, menos mal que los misiles son retrasados. Antes lo digo. Ah. Pero casi no me da. Dios, ¿qué es eso? ¿Se come? ¿Cómo se conseguirá eso de ahí arriba? Me pregunto yo. ¡Uf! Vale, lo he tirado fatal. Pero ahí había un cuello botella y a lo mejor la... ¡Oh, Dios! Se la ha liado a ese. Ven, mira, en todo el lago han puesto... No sé si me gusta mucho cómo queda. Lo de poner láseres en los atajos evidentes. Hay algunos atajos que no eran tan evidentes que ahora que haya un láser, spoilea que hay un atajo ahí. Me gusta que hagan pinball. Por favor, cuando me pegan no cojo también los anillos. ¡Qué bien! Lo único que me podría defender... eso lo tienen que cambiar. Cuando estás recibiendo tienes que poder coger anillos. Porque si no te quedas haciendo pinball media hora, como se lía un poquito. Más que en el Mario Kart incluso. Las mecánicas, las físicas de impactar con otros jugadores, yo creo que las han... ya eran pronunciadas en Sonic Robo Blast 2K, creo que ahora más todavía. Eso no es bueno. Ah, y han puesto muelles en algún sitio bastante cabrones. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no termina nunca? No puedo. Ah, Dios. Creo que esto es un bug. Ah, menos mal, sí.
no terminaba nunca la ruleta de los anillos. Y no me ha dejado coger objetos porque tenía el anillo ahí tontamente. Vale, aquí ha debido pasar algo, pues está todo el mundo muy parado. Uf, lo he usado sin querer, pero me vale. Hasta luego, pringaos. Maldición. Necesito un final bueno, o por lo menos un final donde pueda fastidiar a alguien. Boloncho, para atrás. Ay, ni con F12 puedo observar a la gente. Han cambiado el botón para observar que quiero golismear, que hace otra gente. Qué lástima, siempre molaba que en este juego podías cambiar y podías ver lo que hacía otra gente si le dabas a F12. ¿Dónde veo cambiar el botón? Pero bueno, voy a salirme del servidor este. ¿Salir del juego o no? Esto no me sacará del juego entero, ¿verdad? Ah, mira, tienen a Blaze y a... y a Honey por ahí. Oh, Joyopolis mola mucho. Este es uno de los mejores niveles, en mi opinión. Pero bueno, voy a salirme porque me gustaría, antes de terminar, mostrar una cosa. Sí. Hay muchos secretos en este juego. Sin duda. Y uno de ellos, sé cómo desbloquear uno de los secretos. Pero no tengo los medios para hacerlo ahora. Necesito ir al nivel de la ciudad. Que está en la primera copa, ¿verdad? Northern District. Aquí hay un secreto. Y cuando lo veáis, veréis más o menos cómo es. Ah, bueno, ya que estoy aquí, voy a conseguir el spray de pintura, que no lo he conseguido. Aunque tenga que ir aquí súper lento. Necesito más velocidad, necesito más velocidad. Vale, nada. Lo conseguiré en la siguiente vuelta, pero se hace por ahí. Pero hay, por si acaso los niveles no son ya... todos tienen mínimo un secreto, que es el spray de pintura. Pero hay varios niveles que tienen más. Y mola poderse meter a jugar tú solo para practicar, la verdad. Antes no se podía, puedes hacer time attack o nada. Y como ahora hay secretos y cosas que conseguir, este es un buen modo para conseguir los spray de pintura. A ver si me sale. Ah, fallo. Pero bueno, el caso es que... por Dios, un segundo. Sube aquí arriba. Fijaros ahí arriba, delante mío, un poco a la izquierda. En esa plataforma. ¿Alguien reconoce lo que es eso? A ver si puedo subir, de todas maneras. A lo mejor, no sé si en el live stream va a haber poco bitrate para que se vea muy detalladamente, pero... si sabes lo que es, lo reconoces fácil, de inmediato. Al lado de la viga. Ah, necesito llegar un poco más para arriba. Creo que esto no lo puedo hacer así. Necesito tener la tercera dificultad, la tercera velocidad desbloqueada, probablemente. Y no sé si voy a tener velocidad para poder volver siquiera. Pero aquí se desbloquea un personaje. Eso lo sé. Atrás de la viga. A la izquierda de la viga. Encima de la plataforma. Es la melodía misteriosa del Sonic Adventure 2. Que yo sepa, hay 4 o 5 niveles que la tienen escondida en algún sitio. Y están sitios retorcidos. Y lo mejor es que ni siquiera puedo utilizarlo ahora. Tengo que desbloquear la melodía misteriosa. Está escondida en un nivel. Y sé cuál es, pero no lo tengo desbloqueado. Tengo que desbloquear la melodía misteriosa y ir a ciertos niveles y tocar la melodía misteriosa ahí. La melodía misteriosa se puede tocar el claxon cuando miras hacia atrás, cuando tienes un personajillo puesto al lado. Y la melodía misteriosa es un personajillo. Hay personajes que se desbloquean así. Pero bueno, creo que definitivamente voy a hacer más live streams de estos. Viernes seguramente sea un día que solamente haga juegos cortos. Y puede o puede que no meta a Sonic Roblox 2 Car o Ring Racers, como lo han llamado ahora.
sobre todo para desbloquear cosas y jugar así online. Puede que los Grand Prix seguramente los haga yo por mi cuenta, porque es que hay 300 millones, ya habéis visto. Son... ¿Cuántos Grand Prix son? ¿28 Grand Prix? Porque son 7. Y luego otros 7 abajo y luego una segunda página con otros 14. 28. 28 Grand Prix, así fácil. Y frescos. O sea, que mapas hay un puñado. Creo que son más de 200. O aproximadamente 200. De base. Sin mods. O sea que esto... Esto da para rato. Tenía que haber cogido velocidad, tenía que haber cogido los anillos y haber cogido esto, qué tonto. Bueno, da igual, lo desbloquearé, lo puedo desbloquear cuando quiera. 28 por 4. No, pero... Creo que hay más niveles, no lo sé si hay más niveles aparte de los niveles de los Grand Prixes. Pero sí, son cuatro niveles por Grand Prix, ¿no? Porque hay dos niveles de batalla y tres o cuatro normales. No, no son cuatro. Cuatro o cinco niveles normales. En un Grand Prix, espera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco niveles por Grand Prix. Y hay 28 Grand Prix. A cinco niveles por Grand Prix es igual a mucho. Eso es todo. Esto de base, de nuevo, de base. Uf, por defecto. Es una locura. 140 mapas por defecto sin, y a lo mejor hay más secretos. No lo sé, no lo sé. Pero hay mucho, hay muchísimo, y estéticamente todos molan. A lo mejor el mapa hay algunos que son más flojos que otros, pero estéticamente molan, maldita sea. Está muy, muy currado. Hay mucho más contenido aquí en cualquier Mario Kart, en cualquier... Lo que sea, casi. Es una locura. Por eso han tardado 5 años en sacarlo, pero ahora lo han sacado de sopetón. Ayer dijeron, lo sacamos. Así de repente, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Y hoy tenía pensado hacer otra cosa, pero digo, ni de coña, tengo que jugar a esto, sin duda. Volverá. Definitivamente haré más live streams de Crash Team Racing, Mario Kart. Sony Roblox 2 Car / Ring Racers, Dr. Robot y Ring Racers. Y lo meteré seguramente los viernes. Puede que algún sábado, no lo sé. Entre medias de algo que sea más corto. Los domingos por ahora voy a hacer juegos cortos también, seguramente. A lo mejor meto más de esto. Porque hay ganas y hay muchas cosas que desbloquear y sobre todo muchos onlines que hacer. Nos vemos. Próximo día, mañana, sábado. Hasta luego por ahora. Adiós.